Buenas noches, amigos y amigas de la nave del misterio. Esto es cuarto milenio. Hoy vamos a hablar sobre un caso un tanto fuera de lo común, ¿no? Un caso que algunos denominarían de grotesco, de oscuro, de macabro, de, ¿y por qué no?, dantesco. El caso, amigos, de... Tras el holocausto zombie que azotó a toda la humanidad, los pocos que lograron sobrevivir vivían el día a día como podían. Entre ellos estaba el protagonista de esta historia, Sefi, que estaba a punto de hacer algo que cambiaría su vida para siempre. Después de meses luchando contra los zombies, sin ninguna hembra con la que tener fuegote y harto de hacerse payaringas, un día no pudo resistir más a su instinto animal e hizo algo que jamás olvidará. Esta es la increíble historia del pinchamuertas vivientes. Tenemos de invitado a su protagonista, que viene a contarnos con la fuerza de su testimonio por delante. Buenas noches, Efi. Buenas noches, Iker. Impresionante tu caso, donde los haya. Cuéntanos, por favor, de primera mano, tu historia antes de que empecemos a profundizar, a excavar, a indagar, a analizar, a taladrar, a ahondar, a excavar, a... Perdón, es que me pongo a decir sinónimos y es que me pongo palote. Como decía, amigos, cuéntanos tu historia, Sefi, antes de que empecemos a profundizar en el tema. Sí, pues mira, Iker, pues... A ver... ocurrió el holocausto zombie, todo está infectado de muertos vivientes, iban pasando los días, iban pasando las semanas, incluso meses, las pocas pibitas que veías, pues ninguno te hacía caso. Entonces, claro, uno llega a un punto que tiene necesidades fisiológicas, ¿sabes? Y lo que viene siendo el masturbing, pues ya no te llena. Entonces, pues... no sé, se me presentó así de repente la oportunidad, uno ya estaba como estaba y pues eso, Iker, pues ahí acabamos. En el tema, en lo que viene siendo el tema. ¿Usaste protección? Sí, claro, hombre, Iker, claro que sí. Porque, claro, te daba miedo infectarte con el virus, supongo, ¿no? Más que infectarme del virus, me daba más miedo que me pegara una venería. Sí, porque, a ver, Iker, tú, o sea, ten en cuenta que esto no es como el típico caso que te llevas a la chica a cenar, tanteas un poquito, ¿sabes? La puedes ver y decir, pues parece una chica maja y decente, ¿sabes? Que aquí no va a haber problema. O puedes decir, más te vale, machote, tener el antivirus instalado en el timbrel porque esta te va a pegar de todo. Entonces, claro, más que nada, era por eso, era por tema venerea, ¿no? Antes del holocausto zombie, ¿sentías algún, digamos, atracción ya por la necrofilia? Aunque no sé si llamarlo, no sé, del todo necrofilia. No, Iker, no. La verdad es que antes del holocausto y todo aquello no tenía ningún tipo de interés por la necrofilia. Bueno, y como tú has dicho, no sé si yo tampoco llamarla del todo necrofilia, porque la muerta tiene que estar viva. Tiene que estar viva porque si no el feeling, el ansia, el deseo, el... No existe, no es lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que es una especie de necrofilia viva, o como yo lo llamo vulgarmente, ser un pinchamuertas vivientes. Como siempre, amigos, un testimonio que contiene una gran fuerza, que contiene una gran verdad, que contiene una gran... Dique, tío, que te vienes arriba. Perdón. Como decía, amigos, espero que hayan disfrutado con esta historia. La historia de un jodido enfermo mental de la cabeza. La gran historia del pinchamuertas vivientes. Y ahora seguimos, amigos, con otras cositas. ¡Me comí una salchipolla!
Perdón, era una salchipapa, ¿verdad? ¡Muy buenas, pequeñas cachorrillas y pequeñas cachorrillas amantes de la gozadilla! ¿Cómo va, cosilla? Espero que muy bien. Espero que todo vaya ok. Vale, antes de empezar... Creo que ya tengo material suficiente para el especial 500 suscriptores. Vale, no ha sido fácil, ya que dependes de otra gente y de que otra gente reaccione. Ya alguno veo, sabrá por dónde van los tiros. Entonces pues he tenido que cuadrar días para quedar con John, para poder grabar y tal. Y yo creo que ya tenemos material suficiente para el especial de 500 suscriptores. Espero que antes de este fin de semana, hoy es lunes, sí, yo creo que para antes de fin de semana tenerlo ahí. Creo que os va a gustar bastante. Hay cosas bastante interesantes, cosas bastante guapas, muy bien, me encanta, gracias, Dios, te quiero. Vale, entonces, esperemos tenerlo listo. Y antes, hoy mismo vamos con... ¡Dodgy Light! ¡Me pongo palote! ¡Dodgy Light! ¡Yeah! ¡Vamos con Dodgy Light! Que tengo muchísimas ganas de jugar. Hace un montonazo que no juego, tíos. O sea, espero no hacer el maldito banco. Vale, venga, muy bien. Antes de nada, la anterior grabación que hice, no la que subí, sino la anterior. El tema era, consiguió la anticina, la destruyó, fue a la torre, le dijeron mierda, caca, me llamó tu puta calavera. Eso lo dije yo, pues ellos no lo sabían, si no lo hubieran matado. Lo hubieran matado y con razón, cojones. Vale, quedamos en que iba a ir a ver a Rice, que es, yo que sé, como un mercenario, un tipo de cabecilla que hay por ahí, para pedirle, comprarle anticina. El nota lo que me dijo es que sí, me daría anticina, pero haciéndole trabajitos. De esos no, porque a mí ya solo me interesan, solo me motivan las muertas vivientes. Así que le dije, de esto, nada de nada, ¿vale? La mierda consistía en subir a dos pedazos de torres que te cagas para activar unas antenas en las que tienes que hacer el maldito Spiderman de puta mierda, cabrón, me cago en tus putos muertos, ¿eh? Y morir cada vez que te caías, te mataban. Entonces la cabeza indignada, no me gustó para nada, es que no había nada decente en el capítulo, que dije una mierda. A tomar por culo, no lo había subido ni iba a hacer nada con él, grabaremos lo siguiente, vale, el tema, llegabas aquí y el otro te decía, sí, muy bien, muy bonito, pero no te voy a dar una mierda, así que hasta que me hagas otro trabajito. Que creo que quedamos en que tenía que hacer de recaudador de impuestos. Ir por ahí a la banda, en plan, oye, que te estamos protegiendo, enséñame la pasta o te inflo hostias. Bueno, vale, hola de la vida, normal, eso es algo normal en la historia de la humanidad, tampoco es algo que les sorprenda, si te digo la verdad. Pero, bueno, pues vamos por allá. Tengo que contactar con las AI por lo que me dicen también, o sea, luego tengo que hablar con las otras. Lo que decíamos de Tribanda, la Tribanda está de Movisfac en tu casa. Pues eso, a tres bandas. Vamos, venga, pues nada. Vamos, calla ahí, ¿qué es eso? Este es uno, ¿Pero por qué me pegan a mí? ¿Pero yo qué he hecho, tíos? Pero si esos son de los del Rice ese, tío, si soy colega, ¿por qué me pegáis? Mawengue, por patas. Y lo que se viene llamándose es siendo por patas. Así que machotes, que os den por el culo, algo así. Vale, venga. Vamos para allá, no sé si tengo que contactar con el Sai subiendo a alguna azotea. O tengo que ir allí donde me mandan. Vamos a ir allí donde nos mandan, por si acaso. Vale. A ver, para que contacte. Al habla Crane. Informa. Otro trabajito para Rice. Este es un poco sucio. Me ha obligado a recaudar dinero de unos supervivientes a los que extorsiona. Haz lo que te pida y no te alejes de él. Hay mucho en juego. Ya, corto. Y topas. Y topa decir... Sigue con lo que estás haciendo. Vale, entonces aquí hay que extorsionar. Aquí hay que partirle la cara. Pero sí que me partan la cara a mí, tronco. ¿Qué pasa? Que soy de los vuestros, tíos. Hola, Patímico, hola. Pues no cojones, subo, tío, que no más que pinchos por todos lados. Por aquí. Sube. Venga, a ver. Karim. ¡Ay, Karim! Estoy junto al taller. ¡Ay, amigo! Has tardado lo tuyo,
Ah, sí que quiere esta micro. Encima con prisas. A ver si por aquí. Aparte de. A ver si hay algo. No hay nada. ¿Qué pasa? ¿Eres ya? ¿Qué se va a pasar? No importa cómo. Jafar. Lo que importa es que me cierra. ¡Jafar es de ahí! Nunca te había visto antes. Para mí eres otro de tantos gilipollas. Bueno. Que te follen. ¿Y si te parto las piernas y te arrastro por la calle hasta donde está Rice? ¿Qué te parece? Así podrá explicarte que deberías haber cooperado. ¿Eh? Vale, vale. Dios, ya. Sí que eres uno de los matones. Es nada, Vicente, vamos. Te pagaba hasta yo. Estas mierdas. Toma, aquí tienes tu. Te pagaba hasta yo. Cógelo. ¿Y si tengo que volver? Serás bienvenido. Mi casa es tu casa. Muy bien. Pero no me hagas muy daño. Bien, muy bien. ¿Está bien? Vale, tío, bien. Buen rollo. Suelta la pasta, yo me piro. Esto ha funcionado así de toda la vida de Dios. Llegamos, enséñame la pasta. Enséñame la pasta. Vale, muy bien. Karim, soy yo. Venga, Karim. Acabo de ayudar a un anciano con romperle las piernas. ¿Qué te parece? Y ha funcionado. ¿Sí? Ahora sí. Tienes que recoger el tributo del pueblo de los pescadores. Ve hacia el este, a la entrada del túnel. Su mensajero siempre nos espera allí. Vale, pues venga, vamos para allá. Adiós, es una convincente, aquí en atrás. El pavo está en la polla, sabe todo, Mira qué faldita, mira ahí con bikini, tío, es que provocan, tío, Me matan. ¿Qué pasa, tronco? ¿Qué pasa? ¿No habéis oído el dicho ese de que te pierden las faldas? Pues ya está, es lo que ha pasado. Nada más. Ya voy lleno de vida. Ya vamos mejor. ¿Qué tío, tronco? Eres un enfermo. Pero, tíos, ¿lo que hay ahí? Sube, salta, coño, tío. No me toques los huevos. Arriba. Aquí abajo. Ahí hay mucho puto zombie de mierda. Venga, sube por aquí. Vamos a probar arriba. Vamos a probar lo seguro primero. Si no hay que meterse, pues nos metemos. Va a ser abajo, ¿verdad? Sí. Hay que meterse ahí dentro. En serio para que me paguen, tío. ¿No me podéis pagar aquí fuera, tronco, como todo el puto y otro mundo? Venga, vale. Vamos para adentro. Joder, se cae de todo ahí, tío. ¿En serio tengo que entrar? Yo creo que no, Sefi, tío. Pues tú verás, pero. Tú verás. A ver, es que encima ni me cuadra la altura de esto. Me cago en la puta, a ver si se cae. ¡Ah! ¡Estoy muy loco! Aquí dentro no es Sefi, tío. Yo creo que aquí dentro no es. Es por ahí, cállate, que es por ahí. ¡Vamos! ¡Corre! ¡Entra! ¡Abre! ¡Abre! ¡Quiero vivir! ¿Me puedo cerrar? ¡Tierra! Venga, va. Esto no me gusta la mierda, ¿eh? Esto no me gusta la bolleta de la mierda. Aquí, ¿no? Agarrado, ¿cómo? ¡Oh! ¿Cómo no? ¡No me sorprende! ¡Ah! Me cago en su prima. ¿Qué haces? ¡Levántate, mariconazo! ¡Ay, pero qué cojones! Karim, acabo de ver sido eso, tío? Un puto infectado enorme acaba de explotar. Sí. ¿Ha explotado? No la queda todavía, ha explotado. Algunos de nuestros hombres los usan para matar a otros infectados. Al dispararles, destruyen todo en un radio de 3 metros. ¡Joder! ¿Estás de coño? No. No te acerques, si no te pasará nada. Venga, vale. ¿Pero qué pasa con el mensajero? Vale. ¿Estaba allí? Son de estos que se inmolan, tío, son... ¡Abusiva! A los putos zombies. No, pues supongo que tendrás que ir directamente al pueblo. Busca a un hombre llamado Gursel. Vale, venga. Aquí vamos por campo otra vez, amigo. Vale, si es aquí, ¿no? Si es aquí. Vale, es aquí. Oh, hay muertos, tío. Tengo que matarlos. Venga, dale caña. Otra. Venga. Remata. Viene más, tío. Carga, está cansado. Carga, venga, va.
disparamos. Vale. Tranquilo. ¿Cómo vuela el arma esta, tío? Corta ahí los brazos, los... corta la cabeza. Vamos, ya hace mata. No, tú bota la boca. No, bota la boca ahí. No, madre, no. Ya, hombre, que... no era nada personal, no era nada personal, era, me venía arriba, solo me venía arriba, tío, solo me venía arriba, no era nada personal, al contrario. Venga, vale, venga, pillamos, 55 doritos. Vale, yo tengo para hacer botiquín, ¿verdad? Porque nunca tengo para hacer botiquín. Vale, pues nos queda otro paquete que chupar, que recoger. Vale, vamos para allá, venga. Habrá que salir de aquí, supongo. ¿Por dónde salimos de aquí, tío? Por aquí, ahí saltamos. Venga, va. Vamos, Pain. Date vidita, tío. Date vidita, tío. ¿Qué es eso, tío? El otro. Hola, Chati. ¿Qué pasa? Ay, con brito tienes. Ay. Vámonos, Crane. Que no, tío. Que vámonos, Crane. No. Piensa en otra cosa. Venga, vámonos. Vamos, sube. He venido a recoger algo para Raíz. ¿Dónde está? Me lo das o te muerto la cara, tío. Que me tenéis hasta los huevos. Tú, Raíz, el Sai, la torre, el castillo y su prima Moyes. Me das la pasta o te muerto la cara. ¡Enséñame la pasta! No la tomes con el mensajero. Yo solo intento salir adelante, como todos. Sí, ¿no? Pues nosotros igual. Rice dijo que nos protegería si le pagábamos, pero solo se ha llevado nuestro dinero. Nada de protección, solo amenazas. ¡Saca caras de muertos, tío! Mira, yo lo único que quiero es acabar con esto. ¿Qué tengo que hacer? ¿Hace falta que diga lo fácil que sería meterle fuego a todo esto? Dios santo. Sois unos monstruos, joder. Tengo todo el dinero en ese bolso. Cógelo y vete cagando leches. Por si sirve de algo, yo no quiero hacer nada de esto. Preferiría ayudaros. Pero sigues haciéndolo, ¿a que sí? Sí, sigues haciendo el gilipollas. Con unos, con otros y con otros. En vez de hacer lo que tienes que hacer, que es intentar salvar a la banda. Y vale, hacerlo correcto, bien, pero bueno. Ya he hecho la recogida de la estación marítima. Es lo que tiene. Que iré al infierno. Bienvenido al club. Vale. Vuelve para recoger tu premio. ¡Premio, tío! ¡Premio! Sí, me vas a hacer el lío otra vez. Me vais a hacer el lío otra vez, fijo. Me vas a decir que... Así que machate, hazme otra misión o te dan por el culo. Vale, ¿cómo salimos de aquí? Bueno, pues ya hemos recalado toda la pastuja. Ahí tampoco ha sido tan difícil, no... Esperaba que alguno pusiera más resistencia, tuviera que... emplear aquellos métodos no gratos y... de buen rollito, adiós. Vas a comer el cimbrel, si quieres sube. Sube, Crane. Venga, sube. Crane. ¿Qué pasa ahora, tío? ¿Qué coño queréis ahora? Alguien se ha transformado en la 18ª planta. Estamos haciendo lo que podemos para contenerlo, pero... no hay forma bonita de decir esto, Crane. Necesitamos la puta anticina ya. Vale, tío. Crane me ha prometido dos cajas, Brecken. Dos. Lo intentaremos. Estoy haciendo esta mierda lo más rápido que puedo. Lo intentaremos, tío. Venga, vamos a darnos prisa. Ay, mierda, me quema con el ácido eso, lo que mierda afuera. Vamos a darnos prisa, tío. Joder, encima con prisitas, tío. Es que encima con prisas. Estoy lleno de muertos. Hace el puto niño de los recados. Y encima, venga, pabila, rapidito. Vamos, Crane. Ah, un poquito, creo que hay uno ahí, que lo he visto. Venga, a ver si podemos ir por aquí. Porque si no... No podemos ir por aquí, Crane, tío. Vámonos de aquí. A ver por qué coño suba ahora. Y vamos, ahora o nos dais la anticina o no te enseño la pasta. Aunque me veréis el culo. Aunque me desgarréis analmente. O me dais la anticina o no os doy la pasta. A medio camino. Digo yo, no sé, tío, no me puede dar. Necesito que te desvíes rápidamente. No me toquéis la polla, tíos. ¿Por qué? No me toquéis la polla, tíos. Que se nos mueren. ¿Y a mí qué me importa? Eso digo yo, tío. Eso te da por culo. Búscalos. O no te molestes en volver. Bueno, pues me quedo con la pasta. Pues me quedo con la pasta. Venga, pues vamos, venga, rapidito, tío, rapidito, salta, vamos. Pasa de ellos.
Casa de ellos, pero ya. ¿Dónde está la gente, tíos? Creo que he encontrado a vuestra patrulla perdida. Algo los ha hecho pedazos. ¿Muertos? Registra los cuerpos. Vale. Busca unos planos en un pequeño sobre. Vale. Y no los dañes. Valen más que todos esos cabrones no muertos juntos. Vale, adelante. Otro aquí. ¿Has encontrado el sobre? Aún no, tío. Espera un segundo. ¡Oh, ter! ¿Qué coño pasa? ¿Qué coño pasa aquí, tío? Las llaves, tío. Tiene unas llaves que servirán para un algo. ¡Ay, que es que me están disparando, colega! Tranquilo. Pero es que estas tarjetas, no, me enchufa, me están disparando, tío, pero ¿cómo coño me voy a defenderme de eso? Pues jodido. Buah, está ahí encerrado, tío, ¿cómo coño me voy a coger? Pero ¿qué coño me ha dado, tío, ahora? ¿Y el francotirador también? Pues tú me dirás cómo lo hago. ¿Tú me dirás cómo lo hago? Buah, es que ya me tiene enfilado. Me tiene enfilado encima. ¡Hola! No me pierdo ojo, tío. ¡Vale, pues cojonudo! ¡Pues de puta madre, tronco! O sea, ahí no te hago una metralladora que me reviente con un francotirador. Pues vale, ¿y cómo lo hago? Todo de puta madre en este juego, tío, todo es buen rollo en este juego. Todo es buen rollo en este juego, me pone cachondo. Todo es buen rollo, qué buen rollito. Venga, mátame otra vez, tronco. Venga, a ver, ¿cómo lo hacemos, Epi? No tengo ni puta idea, tío. Vamos apañados, tío. Llama de montón, me quedan ya 37 de vida. No tengo modo de subir por lo que veo. No sé cómo coño lo voy a hacer, tío. Es que está imposible. Imposible. Y cuando salga me funde. Ni de coña, como no está aquí. ¡Pobre mamá, tío! Vale, ese era el truco. No me mates ya ahora, tío. ¡Sal de aquí, hostia! Recupérate. ¡Joder, me mates ahora, tío! Vale. Oye, tú, ven aquí. Hay que salir aquí con vida. Estoy en la antena. ¿Me ves? Sí. Sí, tu puta madre. Necesito tu ayuda. Ni te veo ni te quiero ver. Me quiero ir de aquí. Vámonos, Clay. Venga, buena. Vale, venga, tíos. No te mates, por Dios, Clay, no te mates ahora, tío. No te mates ahora que me tocáis los huevos. Vamos, que se hace de noche, Clay. Vámonos. Que Rice no es la persona más querida de la ciudad. Pero sí es la más con la puta mesa. Ya conoces el dicho. Más vale ser temido que amado si no puedes saber más cosas. Maquiavelo, sí. Maquiavelo. Venga, va. Sí, ¿verdad? Se lo dijo Maquiavelo, de verdad, Venga, va, de caña. Oh, Dios, que usted me ha dado, Dios. Vale, el hueso de la risa y... ¡Ah, me cago en todo! Venga, va. Pibita, Me pierdo, tío. Venga, salta arriba, vale. Que sale de noche, tío, me cago en la puta que sale de noche. No quiero que salga de noche. Venga, corre. Venga. Aquí están los padres. Excelente. Ahí están los padres, tío. La mayoría de esos borrachos.
Rice te espera. Quizá podamos volver a trabajar juntos algún día. Dios, espero que no. Eres más gente que alguien, pero no, tío. Que te den por el culo. Así que machete, que te den por el culo. Venga. ¡Hola! ¡Tengo la pasta! ¡Tengo la pasta! ¿Entendéis? Os doy cobijo. ¡Ay, tú! ¡Máscaras! ¡Máscaritas! ¿No sois capaces ni de completar una simple tarea? ¡Oh! ¡Qué mal rollo! ¡Qué mal rollo! Aquí vuelve el lacayo de la torre. ¿Tienes algo para mí, amigo? Sí. ¡Tu pasta! ¡Tía! Ahora te toca a ti darme lo que prometiste. Dos cajas de anticina. Creo que no. No sabía, estaba claro. Estaba claro. No es más que obediencia ciega, Crane. La sumisión de un cobarde a falsas jerarquías. Sigue sus reglas sin pensar, al igual que las mías, como un perrito fiel. Teníamos un trato. Tu gente necesita esa anticina, y por lo visto, ahora más que nunca. Pero un hombre que sigue las reglas de otro no es hombre. ¡Puto chocho! ¡Chaval! Quédatelas con esto. Me prometiste dos cajas, estos son solo 5 billares. Pero si te pones así... Una oportunidad. La letra, me voy. Jade Ademar, la escorpión, es una de los vuestros. ¡Trae vida! Tengo una arena donde los hombres luchan para nuestro entretenimiento. Quiero que la escorpión luche para nosotros y ver cuánto tiempo tarda alguien de su calibre en acabar hecha. ¡La polla de la pibita! ¡La mierda! ¿Cómo? No. No. No, olvídalo. No pienses. No. Bueno, si te pones así, ven, lo mismo. Te la traigo. Se nota que aún no has tomado ninguna decisión. ¿Serás un perro y salvarás a los habitantes de la torre? A un hombre y salvarás a la doncella. A viva, 100%. Vete y 100%. Te piensas. Si me tengo que meter, te muestro la cara, Crane. Vale, ya me voy. Pues la polla de entrar en la pibita. Ah, la mierda. Para algo bonito que hay que quedar en este mundo. Aparte de aquella que estaba así, que estaba un poquito, que está muerta, que... quiero decir... Bueno, pequeños cacharitos, vamos dejando aquí por hoy. Yo creo que ya es suficiente. Joder, con el maldito notas este, estaba claro que no me iba a dar dos cajas. Yo lo sabía desde el principio, estaba claro que con gente así no se puede tratar. Al menos nos ha dado algo para, espero, por lo menos salir de la situación chungas a la que estábamos. Pero quiere que tenga la pibita que creo, o sea, creo que es la pibita que me mola, o sea, no te la voy a traer. ¿Me vas a comer el cimbel por debajo de los huevos? No, perdón, ¿me vas a comer los huevos por debajo del cimbel? Eso es, así está bien dicho, cachorretes. Bueno, cachorritos míos, espero que os haya gustado el vídeo. Recuerdo que todo aquel que entra en mi página de Facebook, Sefipowa, comparta los vídeos que voy subiendo, será saludado en otro de los vídeos. Recordaros que vamos ya con el especial de 500 suscriptores. Vamos ya, que yo voy a meter con ella a tope hasta que no esté acabado. No voy a parar, espero que esté antes de este fin de semana. Por ahí. Vamos a intentarlo. Espero que os guste, yo creo que sí que os va a gustar. Y bueno, cachorritos, también espero que os haya gustado el inicio de este capítulo y que os libere de esa grandísimo. Se me ocurrió esa espiral de pintas que tengo, que es la que se me va la olla. Y la verdad que siempre, ¿sabes? La verdad, lo he pensado muchas veces, siempre me hubiera gustado para parodiar o imitar a Iker Jiménez, que es una de las personas que más respeto, no solo en este país, sino en todo el mundo. Creo que es una de las personas con mayor vocabulario, por lo menos en este país, en este idioma, de los que hay, de los que más que he visto. Es un tío grande para mí, siempre lo llevaré ahí en el corazón. Así que nada, cachorros míos, os deseo que paséis un buen día, os deseo que paséis una buena noche, allá donde estéis. Vuestro amigo Sefi siempre está con vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo, pequeños. Y ese vídeo va a volar, pequeños, va a volar. Os lo prometo, cachorretes, la espera va a merecer la pena. Gracias por todo, cachorretes. Hasta otra. Si te gusta, dale al like y suscríbete. Si te ha gustado, venga, vamos, dale al like, suscríbete.